Bueno, compañeros, pues nos encontramos hoy en una nueva jornada de Perdiz con Reclamo y venimos a presentaros el MC4, el micro inalámbrico de la prestigiosa Casa Arcea. Es una casa española y esto es importante debido al tema del servicio técnico y servicio postventa. Vamos a proceder al unboxing del empaquetado. Aquí podemos ver que vienen en sus dos cajitas tanto el receptor como el transmisor. Viene el micrófono por un lado, los auriculares por otro y el libro de instrucciones, que aunque la verdad que es muy sencillo de manejar, pero por supuesto para aquellas personas que se puedan liar más es importante. Iremos explicando paso a paso. Ahora, en primer lugar, vamos a coger el envase del micrófono y vamos a enseñaros cómo se instala. Vamos a buscar cuál es el receptor de los dos y el transmisor. En este caso aquí tenemos el receptor, ahí pone receiver, que es el que vamos a tener en el puesto, con lo cual el otro es el transmisor, que es el que hay que colocar en el puesto. La verdad que esto es muy sencillo, ya os digo, da igual la edad que tengáis, esto es muy sencillo, en vuestras medidas de confianza os explicarán fácilmente cómo hacerlo y simplemente vamos a colocar. Vamos a sacar los auriculares, el micrófono y vamos a enseñaros cómo colocarlo. Cogeremos el envoltorio, sacamos el transmisor. Aquí en la parte de abajo se puede observar que pone transmisor, ¿vale? En inglés. Y vamos a colocar y vamos a meter el jack dentro. Lo encenderemos. Vamos a programar los dos canales. Después os haremos una explicación de cómo hacerlo, que es muy sencillo. Tanto el transmisor como el receptor en el mismo canal. Esto está programado para que podamos poner canales diferentes y subtonos en caso de que en alguna zona muy puntual, por lo que sea, tengamos algún tipo de interferencia que no es lo habitual. Y ahora procedemos, una vez encendido, a disimularlo. Es muy sencillo, simplemente vamos a colocar el transmisor en la parte trasera, bien metido en la maleza para que no se note, y como consejo, el micrófono, en vez de pegarlo completamente a la jaula para evitar con los tiriteos del pájaro que se produzca un sonido innecesario, lo vamos a colocar aproximadamente a unos 10 centímetros de él. Le ponemos una ramita por encima y quedará perfectamente disimulado. Aquí se puede observar el micrófono para que la perdiz de monte no se dé cuenta de nada raro. En caso de que esté lloviendo, también podemos utilizar el mismo blister para meterlo. Que eso lo he hecho yo alguna vez. Lo introducimos dentro del mismo plástico, lo ponemos boca abajo y lo metemos del mismo modo. Y así evitaremos que se nos moje lo que es el transmisor. Y simplemente se mojará el micro, ¿vale? Que es muy fácil de sacar. Y como no lleva los componentes electrónicos tan sofisticados como lleva el transmisor, no hay ningún problema. Y sustituir un micro, además, en caso de que se averíe, es muy económico. Como os he dicho, una vez ya lo tenemos colocado, ahora simplemente procederíamos a destapar a nuestro pájaro y a disfrutar de los cantos como se tiene que disfrutar con este transmisor. Cada uno de los detalles. Ahora, una vez nos encontramos en el puesto, lo único que tenemos que hacer es sacar la otra parte, el receptor, como hemos explicado, de su cajita. Aquí vemos perfectamente que pone receiver de receptor y coger los auriculares. Los introducimos, lo encendemos y los introducimos en su jack, en el mismo canal que teníamos colocado el anterior, canal y subcanal. Haremos una pequeña intro después para que veáis lo fácil que es de programar, que ya de por sí, por defecto, viene de fábrica ya programado. Y simplemente será introducir los audífonos dentro, esto al bolsillo, y a disfrutar del verdadero sonido, a conocer de verdad
los sonidos de nuestro pájaro. Yo como ejemplo puedo decir que tengo dos pájaros que no sabía que titeaban hasta que utilicé el MC4, porque es tal la sutileza y la sensibilidad de los sonidos que tenemos que somos capaces de ver verdaderamente todos los tonos que tiene nuestro pájaro, desde cuando nos da de pie, los reclamos, piñones, tirar pitas, todo lo vemos perfectamente con nuestro MC4 inalámbrico de Arcea. Y este nuevo modelo, a diferencia de los anteriores, al no contener antena, no es necesario que esté en el exterior, simplemente con esta pincita nos lo vamos a colgar en el cinturón o dentro de un bolsillo, vamos a disfrutar de él sin ningún tipo de interferencia ni de corte. Con lo cual, ahora ya tenemos el pájaro liado, vamos a disfrutar de él. Buena caza.